Miren, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos a 18 de abril y bueno, son las 7 y media de la mañana. El día de hoy me levanté un poquito tarde porque siempre me levanto como eso de las 6:20, pero ahorita me acabo de levantar a las 7. Pero les voy a contar por qué me da hasta vergüenza. Pero miren, en el video anterior les había dicho que había puesto frijoles, ¿verdad? En el jovencito que había hecho y todo, ya ven. Bueno, para los que vieron el video anterior, si no, los invito a que vayan a verlo, aquí se los voy a dejar. Y pues, anoche después de poner los frijoles, ya que acabé de hacer toda la limpieza, como siempre, me metí a bañar. Ya después de bañarme, estuve un rato acostada, dije voy a descansar un ratito por mientras estoy cuidando que estén los frijoles, pero ya eché de ver que yo no me puedo bañar y acostarme en la cama porque quedo dormida. Ya me han pasado hartas veces que nomás me baño y me voy a descansar y así quedo, me quedo bien dormida. Entonces anoche cuando yo me fui a acostar, según me dormí, se me olvidaron los frijoles y se quemaron. Se quemaron los frijoles, me levanté como eso de las 1 de la mañana porque me daba un aroma como a quemado o algo y me levanté, Samuel estaba bien dormido y fui a ver y me acordé los frijoles en la noche y andaba carreando yo los frijoles para acá para adentro, vaciando en un traste porque nomás como que se pegaron de abajo unos cuantos, los de arriba estaban como que todavía no se quemaban pero no tienen como mucho aroma así a quemado, entonces dije ay no. ¿Qué cosas me pasan a mí? Es que últimamente, como les digo, ando bien de que tantas cosas que he hecho, termino cansada y ya nomás cuando me acuesto es la hora de descansar, la verdad, de relajarme. Y anoche eso me pasó. Entonces, ahorita en la mañana me levanté tarde porque me puse a editar video mío, video del canal de mi suegro y se me juntan las dos cosas. Y pues todavía no puedo creer que se me acabaron los frijoles. No se me han quemado los frijoles nunca. Esta es la primera vez. Dicen que la primera vez dicen que tiene que pasar algo, ¿verdad? Y sí me pasó, porque nunca me había pasado eso. Y entonces ahorita ya edité los dos videos, ya ahorita los estoy subiendo. Ya gracias a Dios el día de hoy la luz está bien, el internet también, porque ayer estaba la luz bien bajita y el internet no había. Pero bueno, como les digo, ahí déjenme saber en los comentarios qué piensan del suceso que me pasó, que hasta los frijoles ya se me queman, ¿ustedes creen? Ay, no. Pero bueno, donde quiera que empiecen a ver este video, espero se encuentren muy bien. Les mando a todos saludos y bendiciones. Y bueno, hay que empezar con este video, este vlog del día de hoy. Y como muchos saben, mis niños esta semana han ido a la escuela y este día también van a ir. Hoy es jueves, mañana también es viernes y creo que también mañana va a haber clases. Entonces, ahorita vamos a empezar a tomar un cafecito para empezar ya. Dijeron por ahí viene el día. Y para ver qué voy a hacer de almorzar también. Samuel se va a encargar de llevar mis niños. Dice que después les va a llevar el almuerzo y también va a ir por ellos. O el día de hoy no tengo reunión. Entonces el día de hoy voy a estar yo aquí en la casa. Mi mamá me había invitado a ir a ayudarle a hacer pan el día de hoy, pero le dije que lo sentía mucho, pero yo tengo otras cosas, tenía otros compromisos ahorita con los de mis niños en la escuela, porque se acuerdan que la otra vez, bueno, la otra semana toda la pedí, pedí permiso porque andábamos con lo de la mudanza y todo eso y no fueron a clases. Y el día lunes creo que no tuvieron clases por lo de las fotos, ajá, tampoco los llevé. Entonces, pues, que asistan estos días, nomás que fue martes, miércoles, hoy jueves y mañana viernes, si Dios me lo permite. 4 días, si no, imagínense, ya van a perder mucho tiempo ahí sin ir a la escuela. Y le digo que lo sentía, pero pues yo tenía también a mis niños en la escuela y no podía dejarlos. Y también pues tenía pensado ir a Altamirano el día de hoy a hacer lo de la bajada ya de la luz, para tenerla bien definida aquí en la casa. Pero pues mi suegro tiene otras cosas que hacer, me dijo que ahorita iba a llevar, creo, mi suegro al doctor o algo así, mime. Y entonces decidimos que a lo mejor mañana, mi viernes, a lo mejor voy a pedir permiso a la maestra para pues ir, o el lunes. No sé, todavía estamos indecisos si mañana o el lunes pues vaya a hacer eso a Altamirano. Porque tengo que ir hasta Altamirano a arreglar todo eso. Ah, pero bueno, ya ahorita eso se va a ver más adelante. Ahorita vamos a tomar un cafecito para seguir el día. Y pues, como les digo, a ver qué voy a hacer de almorzar ahorita. Así que acompáñenme, sigan viendo todo el video hasta el final. Ya saben, no olviden dejar su like y suscribirse a mi canal, Rubí Vlogs y Familia. Y bueno, véngase. Miren, vamos a desayunar. A mí me gustan mucho estas galletas. Estas Marías, pero son como azucaradas. Y a mis niños les gustan estas. Ya saben que casi no me gusta eso de las
galletas Marías, pero estas sí. No sé por qué, pero estas tienen como otro sabor. También bueno. Miren, pues hubo cambio de planes. Ya saben que aquí con nosotros nunca las cosas son bien. Y pues bueno, vamos a ir con mi suegro Samuel y Josué, vamos a ir a Altamirano. Voy a hacer lo de la bajada de la luz. Y pues ya pedí permiso para que mis niños no asistan hoy a clases. Y pues acompáñenos, vamos por ahora para Altamirano. Vamos a ir allá a hacer lo de la bajada de la luz. Voy a cerrar la puerta. Bueno, esta. De aquí. De todos modos va a venir el tío de Samuel Nieto, va a venir aquí a estar la casa cuidando. Y ya Chase, pues ya le di de comer a la Mimi. Ahí se van a quedar, miren. Ya nos vamos. Miren, pues ya salimos de allá de la compañía de la luz y pasamos aquí, miren cuánto mango. Ay, le digo a Samuel, hay que pasar a comprar mangos porque miren. Ay, no hay ni cuál escoger, pero a mí me encantó estos. Miren, bien bonitos, bien rosos. Está lleno de mangos. Oh. Ven y mira, estaba pudeaste así y yo te voy a comprar 100. Pero ven, te lo voy a vender así a 300. Así, oh, ah, no, pues. Yo quiero malillo, papi. ¿Cuál? 150 dólares. Papi, yo quiero malillo. ¿Tú quieres de esos dos? Yo también me pude a comer. ¡Ah, malillo! Mira, dame. Te va a regalar un mandal ya chingates. Samuel. ¡El malillo! Y no habla. ¡Malillo! Están buenos. Ya se lo está comiendo. Allá el señor. Voy a dar un kilo de esos. Yo quiero. Son como ¿tú tres. Quieres de esos? Son como tres por kilo, ¿eh? Son como tres por kilo. No, son más, son como unos cinco o seis. Depende del tamañito. Hazte para acá, José. Ay, medianito. Ven para acá, papá, ven para acá. No, este se lo está regalando. Para ti, te lo regaló. ¿Qué más van a llevar? Oye, la verdad, de tanto que miramos. ¿Entonces ya te espantaste, verdad? Sí. Ay. De 10 pesos, dile, no va a ver. Ya, 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 va a pagar mi pa. Ay. 100 pesos, un bote de mango, tron. Digo que me venda nada más. No, esa está bien grande. No, yo te vendo la que tú quieras. Una de 2 kilos. Miren cómo está de rojas. Pasa de 2 kilos. Ay, se antojan las sandías, la verdad. Están chingonas. ¿Así está de roja como eso? Sí, pero está de roja. No, espérate, no, ven acá. Ven para acá. Ay, pero. No, pues tú dime, pues. Dice que una de 10 pesos. No, hombre, pues eso no hay. Un pedacito, véndale de las sandías. Y la rebanada sale a 10. No se lo come. No, pues esa te gustó quedártela. Ten. Y otra más. Voy a ver todos, ah, pero no, este parto uno y el otro. No, pues sí. Este se me lleva una galotota. Ven, mi paita. Vente, José. Ven, aquí yo ahorita te compro el juguete. ¿Usted suena? Agárrese una. Yo se lo pongo. Pero son de él. Usted agárrese otro, yo acá le doy. Vente. Esa. Pues. ¿Uy? ¿Cuánto pagaré? Van allá adentro. ¿Cuál cero? Lo que usted quiera. Eso es, escójalo usted. La que está aquí, para usted. No, se me pudren, papa. Me falta mucha experiencia todavía para que seas comercial. Esta pesa como 10 kilos. No, yo soy comercial, sí, yo. Yo puedo decir que me sigas comercial. A ver, para probar. Eso se cayó por la patita. No. Hoy pues, hoy. Ya casi la está atinando. Dale, gordito. No, dale. Por favor, no. Púntate a la vida, papi. Miren, nos compramos unas tortas para comer y ya pues nos comimos. Pero ahorita se me antojó un toquer. ¿Cuál? Y así es como está, miren, un toquer.
Yo les dije que se querían ellos, pero ni uno quiso. Y ahorita pasamos aquí a las aguas, a Salguero. Así lo bien sabroso las aguas. Son las pulpas. Pulpas de tamarindo. Son pulpas de tamarindo. No, no. Ya le dije que si quieren agua de fresa y de coco, de naranja, de pepino, café. ¿Y qué más es de acá? Bien, yo me compré un agua de pepino, pero te la dan así preparada con pedacito de pepino y tú, piña. Y compré un mango para ahorita para comer aquí. Y pues ahí estamos. Qué mal pasados estamos. Hey. Muy cero, Iván. Mira, Josué. También ahí va. Mi cerdo quiso agua. Miren, llegamos aquí a la casa ahorita. Está bien caliente, la verdad me venía durmiendo ya en el carro. Llegué ahorita a lavarme la cara porque, ay no, es un calor tremendo. Yo sé que muchos me dicen que no me esté lave la cara porque luego se me quita el protector. Pero es que no aguanto, la verdad. Yo de por sí tengo como tipo maña ya, que siempre estoy acostumbrada a estarme lave las manos, la cara. Y pues ahorita con la calor más, ¿verdad? Pero pues, ahorita yo digo que vamos, nomás voy a ver si las gallinas tienen agua, comida, y les voy a poner ya mejor al ratito me pongo a regarles, porque ahorita el agua sale bien caliente. Y pues lo de la luz, nada más falta que hay una cosa, un requisito que ocupan, que tenga del medidor al switch aquí de la luz de la casa, el cable ya, que ya esté, yo mando la evidencia que ya lo conectaron y ellos van a venir a hacer lo de la bajada. Lo único nada más dice, el único detalle que tienes. Y pues al ratito vamos a ir allá a la ferretería, compramos lo del cable y mi suegro lo va a hacer y ya nomás para que lo venga los señores que van a hacer lo de la bajada, ya tener luz propia aquí en la casa y ya su sola bajada para la casa toda. Para no andar ahorita navegando. Es que cuando apago, miren, cuando ocupo al agua necesito pasar el cable para la sola bomba. Y cuando ocupo lo de la luz para la casa, no se puede prender la bomba. Y así es una navega, la verdad, andar cambiando el cable para allá, para acá. Nomás de repente voy a quedar ahí electrocutada. Le digo a Samuel, y no, mejor ya que se haga su bajada para la casa, todo. Hoy te le di comida y el Chase de lo que traigo. Y les voy a mostrar nomás las pocas cosas que compramos. Miren, aquí pues les compré galletas a los niños. Y compré estas como nada más para cuando van a la escuela, llevarles una. Y creo que ya, creo que es todo. En esta bolsa es la de ayer, creo que es la de ayer, que compré jitomates y una como bolsitas para latina, miren, para hacerles más gelatinas. Ahorita lo que me compré fue esto. Fue mango, compré unas fresas para los licuados y me compré los manguitos estos también. Y creo que nomás las sandías que agarró Samuel y la otra se la compré yo para mi suegro. Y me compré, miren, unas ciruelas, pero estas ciruelas son mulatas, aquí las conocemos como ciruela mulata. Mira, pero estas son tipo dulce, no son aires, porque hay unas que son bien aires, pero están bien maduras. Estas nomás para hacerlas en una salsita. A mí se me antojaron en un chilito de huevo, estas, o una salsa. Para mi amiga Elida Palacios, que quiere ciruelas, había estas, pero yo digo que te voy a mandar más adelante, porque esas están muy... Ya es muy maduritas, que digamos. Ajá. Pero miren, cuando yo haga la salsita o lo que vaya a preparar con la ciruela, les voy a grabar. Fue lo único. Pero yo ahorita voy a dejar esto aquí, ya que se quede. Yo la verdad me voy a descansar un ratito. Ya es justo y necesario descansar un rato. Más al rato, pues ahorita la casa creo yo está limpia. Como les digo, más al rato nomás de pues de regar y de darle de lavadito ahora sí al piso ahí. Y ya mejor, a lo mejor mañana voy a pasar ya todo lo de la cocina para acá, en su lugar. Samuel y Josué ya están allá acostados. Ellos dijeron que iban a llegar a dormir. El Che está aquí también, miren, acostadito. A ver allá las gallinas, si tienen agua y comida, si no para ponerles.
Miren, pues al último ni nos dormimos. Vamos a llevar ahorita al Chase al río a bañar porque está haciendo un calorón. Miren todo lo que es ahí de tierra. Todo lo que está. Ándale, ya mando pisando arriba de él. ¿Qué pasó? Vamos. Vamos a llevar al perro al río. Ándale, mi tío. Pásele. No, le iba yo para el río. Iba a prosperarse a bañar al río. Papá. Yo dije, no, va a venir ahora. Miren, vino mi tía a vender pan y pues de por sí le había dicho que cuando iba a venir y anoche le mandé un mensaje y me dijo que iban a venir ahora y le compramos pan. A ver, Josué, muéstrales. Mi mamá ahorita anda haciendo el pan allá. A ver, espérate pues. ¿Está rico? Está bien rico. Yo me daré unas galletas. Ah, esas ya las traba yo. Y yo me voy comiendo un manguito, mira, ya lo lavé. Vamos para allá a llevar al Chase. Andamos buscando las cachuchas. Yo digo que la de los niños va a estar ante mis sueros. Aquí no las tengo. Pásense. Para cerrarle aquí. Esas están en el carro. Ah, de veras, están en el carro blanco donde cargamos la arena. Cierto. Tienes razón tú, Junior. Vamos para allá abajo. Y le compré pan ahorita a mi tía. Le compré de barniz con azúcar y blanco. Vamos para allá. Me voy comiendo mi manguito. Aquí está el carro blanco. ¿Cómo se está? Ahí está. Ábrelo tú. Ahí está. Ana, está corriendo harto aire. Vamos. Órale. Pasé allí a Antañeto a ofrecerle pan porque mi tía andaba vendiendo. Y lo Tito, yo le digo, mi tía, ya vete, ya lo convenzo yo. Y lo Tito yo le compro. Ay, me andaba resbalando. Ando gritando yo, pan caliente. Ay, no. Ay, la del pan caliente me viene cayendo. Es que como estas chanclitas así, me va el pie para adelante. Y más aquí. Como está el camino, miren. Háganse en la sombra ustedes, para acá. Sí. Vénganse para acá, a la sombra. No estén en el sol, acá. El Chase y la Mimi ahorita se van a bañar allí. ¿Era? Andan gustosos, eso es lo que le gusta al Chase. Andar aquí bañando, miren. Y lo traigo porque yo sé la verdad que como uno, como persona no aguanta el calor, ellos como animalitos, ya ven. Y allá en la casa le pongo la tina que tenía allá con agua, pero no, nomás es para tomar, no se quieren meter a bañar allí, pero los traigo al río y rapidito se meten a bañar aquí, ya se acostumbraron como a bañar acá en el río. ¿Se acuerdan que allá en Valderrama nos llevaba allá al río? Por eso, ¿sí? Vente. Me han comido mi mango. ¿Qué? Dámelo. Mira Josué con su piezota de pan. Dice tu abuela Yola que te hizo unas piecitas chiquitas de pan allá, que ella está haciendo pan. Primeramente Dios, mañana vamos a ir para allá. Mi mamá va a hacer mole. Porque mi abuela Oralia se va a ir el sábado. Así que mañana tenemos que ir a despedirnos allá de ella. Mañana no va a haber clases para los niños. Mira, ¿dónde hallaste ese huevo? Ah, no vaya tarde. Tu abuela la hayan tirado para acá de que tenga echado a perder, ajá. A ver, voy a revisar. Sí, vente, ya te para acá. Estaba echado a perder. Por eso lo echaron para acá. ¡Chase, vente! ¡Órale! Fuchi, qué bien feo. Puta. Púa, púa, dijera mi abuela Matilda. ¡Chase, vámonos! ¡Vente! No, nomás para que se venga para acá, anda muy hasta allá arriba. ¡Vente! Yo cuido agarrarlo con mi super pusila. ¿Sí? Me gusta allá abajo, que se mira bien verde todo allá abajito. Mira. A mí no me gusta. De que está más agua. Es que aquí no nos podemos meter. Está bien bajito y aparte, pues, está bien caliente el agua. De allá, como en los charquitos más bajitos. Acá como está más hondo, donde se estaba bañando el Chase, ahí sí está más fresquecito. Ábreme la galletita. Te voy a decir a tu papá si quiere ir al ratito a la arena. Que vayamos a traer un viaje de arena. Y ya sirve que allá bañamos. Mira, tú tienes basura acá. Allá fuimos a darle comer la vaca. ¿Allá fuiste? ¿Con quién? Es allá. ¿Con quién fuiste? Con mi abuelita. Uy, pues. Allí, mami, es que yo allí podemos hacer un picnic. Yo me quedo bañando aquí. Uy, pues, ahorita podemos hacer un picnic. ¿Un picnic? Uy, quiero hacer un picnic. Dame las papas y tus galletas. Las código. Uh-huh.
que las colgues. Mira, mira, mira. Qué gustoso. Le digo nomás, vámonos. Y a la mimi dice, queda. Porque saben que no es verdad. Mira. Vámonos, véngasen. Nomás que me miren que me vaya, ¿sí? Vámonos. ¿A qué hacemos? Que nos vamos y se regresan para atrás. Vámonos. Están ahorita. Se quedan bien. Órale. Vamos a ponernos en la sombra acá. Ah, son muy calientes ahí. ¿Eh? Acá. Nos están cuidando. Vámonos acá abajo. No, está bien caliente ya. Mira, ¿qué les dije? La intento se viene. ¡Ay, de bebés! Nomás lo hacen tuntito, míralo. Miren, pues ahorita ya ahora sí ya nos vamos. Ya el Choice y la Mimi ya bañaron harto, ahorita van a venir. Ay. Tírate, mano, tírate. Dale por acá, Josué. Ahorita va a salir allí. Cuando miren. Se bañaron, se bañaron ya. Sí, pero mira qué mojado está ya. Ahí va. Ya sabe el camino, ahorita falta la Mimi. ¡Mimi! ¡Vente, vámonos! Mira. Ahí viene, ya bien bañada. Vámonos. Vámonos para acá. Ya no quiero. A ver, dámela. Mi galleta. Acá las tengo, vente. Vamos. Ay, está bien caliente el sol. Apúrale. Ven, corre, Mimi. Che, ya hemos ganado. Che, ya está en la casa. ¿Ustedes creen? Sí, ya sabe el camino. Ay, no, vengo bien asoleada por la subidita. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué tienen? Ahorita nomás para atar uno. Bueno, ni acostado, porque tal son las, el calorón. Si sales para afuera, el sol caliente. No vas a estar en el mojado. Espérate, está cerrado aquí. Pásate. Mimi, vámonos, pónale. Vámonos. Vente, pásate. Rápido. Mira, mira, mira. Ya el Chase está allí. No, vente. Mira, ya hemos ganado él. Ya está acá. Míralo. Ya está fresquecito. Se siente lo fresquecito, así. Voy a estar acostado uno en la hamaca para que esté todo esto regado. Miren, estoy aquí solita. Mis niños se fueron para allá para andar mis sueros. Allá está Samuel. Anda ayudándole a Chachis, creo, a... no sé qué andan haciendo, pero ellos allá en su mitote, cada quien dijera como yo digo, cada loco en su tema. Y yo estoy aquí, Chase está aquí abajo, por un lado mío, la Mimi también. Y ya nomás estoy aquí descansando acá afuera porque corre el airecito en la hamaca. Allá en la cama no puede estar uno el calor, aunque está. Y luego si prendes el abanico te da todo el aire caliente. Entonces estoy aquí afuera nomás esperando que se refresque un poquito para pues ponerme a regar, a regar las plantas y todo. Muy greñuda. Pero bueno, ahorita lo que quiero es ver qué hacer de comer, porque pues como vieron fuimos a Altamirano y nomás nos compramos una torta para almorzar. Entonces ahorita no sé qué hacer para comer, ahorita la comida. no sé, la verdad. No sé qué hacer, ahorita voy a pensar más o menos. Hay veces, no crean, hay veces que soy como cualquier ama de casa, a lo mejor, que no tiene ni idea de qué va a cocinar, o más porque pues ya saben que yo aquí tengo unos leones que comen carne y que casi no les gusta comer cosas como así. Yo digo comida pura. Para mí comida como más purita así es como arroz, sopa, todo eso. Y ya como cosa de carne ya es otra cosa, ¿verdad? Muchos me preguntan que por qué, si teniendo yo pollos y gallinas, ¿por qué siempre compro pollo? Porque pues mis gallinas que tengo, aquellas son ponedoras, son nada más para poner. Y pollos para comer ahorita no tengo, solo los chiquitos como esos que están ahí atrás. Pero pues esos están bien chiquitos, son alequines. Y pues antes compraba pollos de esos grandes allá en Valderrama, o en veces cuando viene la señora del pollo es lo que encargo. Como en la mañana vino, le compré unas piezas y allí tengo.
Pero pues así que digas pollos de rancho que yo ya tenga ya buenos para comer, no. Lo que tenía ahorita pensado era comprarme unos pollitos para tener, hacer una granja chiquita, para tener ahorita más o menos en junio, cuando empiezan lo de las siembras, ya estén buenos para comer. Y también pues sirve, ¿verdad? Para así ya no comprar más yo. Pero el problema es que no sé dónde ponerlos. Ya ven que los demás los tengo ahí atrás. Y todos estos Samuel pues también los va a cambiar. Es Josué. Pero no sé dónde ponerlo, la verdad. Entonces, ahorita por eso me estoy como deteniendo. Es que hay más cosas que ahorita tenemos en prioridad que pues faltan de la casa y todo. Ya ven que es un relajo. Ajá, y pues ahorita yo sé que vamos a andar un poco estresados, que una cosa y otra, pero pues poco a poco ya, como les he dicho en muchos videos, vamos allí pues arreglando nuestra casa, vamos a ir que arreglando un cuarto, que el baño, que la cocina y todo, hasta cuando yo les diga ahora sí ya siento que la casa ya está bien como yo la quería. Bueno, antes que nada, pues verdad, gracias a Dios, ya tengo mi casa, ya tenemos el sueño de tener un techo, de algo propio de nosotros, porque es de nosotros, de yo y Samuel, que no lo hemos lo hemos hecho, logrado a través de nuestros esfuerzos también. Y también gracias a Dios que nos ha permitido pues tener este logro, gracias también a ustedes que pues nos han apoyado en los videos, a través de eso también hemos construido la casa, miren. Por cierto, aquí está tan grande. Y pues gracias a todas las demás personas que siempre han estado apoyando allí y me están ayudando, ¿verdad? De todo corazón, muchas gracias. Pero pues algún día les voy a decir yo, ya ahora sí está la casa como yo la quería, decorada. Porque pues ustedes saben que yo ya tengo todo en mi mente. Cómo va a estar cada cuarto, el de los niños, el de yo y Samuel, el baño, la cocina, la sala. O sea, ya tengo todo listo. Nada más que cada cosa se va a ir haciendo conforme vaya ahorita pues viendo, ¿verdad? Como lo de las puertas y las ventanas, para el lunes que viene, primeramente Dios, vamos a ir a ver los avances de cómo las lleva ya el Señor. Porque más o menos allí va a estar cumpliendo ya 15 días, porque el Señor me dijo que en un mes me iba a entregar las dos puertas, que es la de aquí de la entrada y la de aquel lado de la cocina y todas las ventanas. Entonces más o menos le pongo que pues era en un mes. Para el otro lunes cumple 2 semanas y vamos a ir a ver eso. Ya después las de los cuartos y el baño y así. Pero pues la tanteada ahorita es de arreglar a lo mejor el cuarto de los niños bien arreglado y pasar las cosas para allá, el baño también. Pero pues ahí vamos a ir, como les digo, poco a poco, pero va a ir quedando la casa, van a ver. Ya lo de la barda, como cosita ya de afuera que es la barda ahorita o el portón de enfrente, eso va a ser ya casi más como al último. Porque pues ahorita tiene tela y ya está todo arreglado, pero la verdad también se nos junta mucho lo del trabajo porque ya van a llegar acá las siembras. Acuérdense que en este tiempo llega lo de que empezar las quemazones, la preparación de dónde va a sembrar uno, lo que las siembras, que abonada y todo. Ya saben que nosotros todo eso andamos ahí en todo con Samuel ayudándole. Pero pues eso va a ser más adelante. Si Dios nos lo permite y nos presta vida. Porque como siempre se los he dicho, uno dice y Dios dispone, ¿verdad? Así que pues yo ahorita los voy a dejar. Nomás voy a esperar un ratito más que se enfríe, que se baje más el sol, no sé. Para empezar a hacer qué hacer. Lo único que voy a hacer ahorita es qué voy a hacer de comer. Voy a pensar ahorita, voy a ir allá adentro y voy a ver. Más o menos que si les hago un chilito de huevo. A ver si come Samuel, ese es bien... Ay. Es bien especial, pero no crean, yo cuando le digo, no, aquí hasta yo no voy a preparar algo más, ya se lo come. Si no, como, ay, Ruby, lo dice, hazme un pedazo de carne o esto. Le digo, no, Samuel, ya me estoy cansada, haz, hazlo tú. Y a veces que sí, y lo hace él, no crean, también, pero pues le voy a decir, no, ya te he dado carne todos estos días. Ahora vamos a comer algo sencillo. Mira, Chase. Ese carro que ven allí, ese trailer que va cargado de melón, miren. Con trabajos va para arriba. Van cargados de melones. Ese es un trailer que bajó material y ya ahorita va para arriba ya vacío. Esta es la carretera para Altamirano, Toluca. Toluca está para arriba y Altamirano para acá. Estamos a bordo de carretera, la verdad. Miren, ay no, qué caliente está. Ya me lavé la cara otra vez. Yo no resisto, la verdad, este calorón. Ahí voy.
Samuel ahorita va a ir a la ferretería a comprar lo del cable para que mi suegro arregle eso. Yo ahorita me voy a poner a limpiar aquí y voy a ver qué voy a hacer de comer, de almorzar hoy. Rapidito, porque va a ir allá y va a traer gasolina para ir un rato a traer un viaje de arena al río. Le digo, hay que aprovechar más a ratito para traer arena. Para ya empezar, para terminar ya todos estos pisos, ¿eh? Acá, el celular, estoy hablando con el celular. Dice, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién dices? Para echarle piso allá al, al cuarto de los niños y todo esto de aquí que nos falta ya. Igual que carrearon un viaje de arena y pues hay que aprovechar ahorita que no estamos, pues digo yo, ¿verdad? Haciendo nada, nada más que más al rato porque como les digo, está ahorita el solazón bien caliente. Samuel vino, se lavó la cara, ya se regresó para allá y ahorita vino otra vez. Dice, ay no, es que sales al sol y tú se te seca como el agua. Pero está calientísimo. Le digo ahorita a mi mamá, pobre de ella, que va a andar allá horneando el pan. ¿Cómo ha de sentir ese calorón? Ay, no. Está el solazón. Y luego lo del horno bien caliente. Le digo, no se me antoja para nada ahorita hacer pan y hornear. Naditita. Pero bueno, yo los voy a dejar porque voy a poner unas rolonas por ahí, una música para poner mi ambiente, para andar haciendo la limpieza. A ver, ¿qué les compró su pa? Mira, él me compró esos legos para el muñequito. Hola, ¿y a ti, José? Mira, una máquina, ¿eh? Mira, ¡ándale! La muñeca tiene un humano dentro. Mira que le compró su pa. Hasta dentro. Miren, pues ya acabé de limpiar. Faltan 6 minutos para las 5 de la tarde. Y pues bueno, yo acabé ahorita todo de limpiar bien la casa. Limpié el refri también, todo. Nomás lo único que me faltó es regar las plantas, pero es muy temprano para regarlas. Las voy a regar más al rato en la nochecita, en la tarde, para que no les vaya a hacer daño, ¿verdad? Hoy te les voy a mostrar cómo quedó aquí la casa. Miren, limpié nomás de aquí para acá, porque ayer me tocó barrer todo eso para allá. Entonces está limpio solamente aquí para acá. Todo este lado. Lavé trastes. También le di a comer ahorita a las gallinas, a los gallos y a las gallinas que tenemos allá atrás. Les regué todo por el calor que está haciéndome. Ahí está. Estos de acá también, miren el Chase. Hoy también está bien los oleos. Eso que los llevé a bañar, ¿ustedes creen? Y que ahorita está todo regado para que se acueste aquí en un fresquecito. ¿Verdad que ching? Miren. Ya llegó Samuel también, ya trajo el cable, miren, que van a poner allí en el de medidor al switch para que vengan los señores ya a hacer lo de la bajada. Y para acá pues ya lavé el piso también, miren. Ay, me da toda la luz el agüito. Ya lavé el piso. Le dejé que se le encharcara poquito el agua para que se vaya concentrando así. Acá en el rancho la costumbre es, hacen el piso un día antes, después se lava. Se tiene que estarle echando agua y todo. Y muchas personas me han comentado que no le tengo que estar echando agua. Cuando acá en el rancho uno, los albañiles siempre le dices que tienen que estar echando agua para que no se revienten los pisos o cualquier cosa. Entonces no sé cuál sea la verdad, si sea como ustedes allá o como aquí, pero aquí en el rancho siempre han hecho eso. Y también lo de, ya ven que el colado cuando lo hicimos, el del techo, todo el tiempo tardó Samuel más o menos como un mes echándole agua para que no reventara o cualquier cosa, no hiciera una grieta, para que me entiendan pues. Y por eso aquí en el piso se le tiene que estar lavando. Y miren, quedó bien bonito, así es como quedó. Yo le lavé alrededor de la pared porque había mucha tierra, como estaba la tierra como yo, ya se había ensuciado, entonces barría alrededor y ya lavé aquí el piso. Miren para acá cómo está también. Ya está todo limpio. Aquí el baño también. Lo acabo de lavar, poner agua en el, pues allí en ese tambo para echarle al baño, también para bañarnos. No crean que así tengo el baño ahorita, no, es que como andaba lavándolo, así le dejé la cortina. Pero pues cuando ahorita que lo lanzamos o algo, nomás la quitamos de aquí y ya. Pero pues ahorita para que se seque el piso, miren. Y acá el cuarto también ya está limpio.
Nada más aquí le di una barridita. Acá no lavé el piso. Y acá la cocina también, miren, ya está todo limpio. Ya, como les dije, limpié el refri, saqué cosas que ya no, pues, servían. Hay veces que mis niños dejan cosas a la mitad o así con poquito, o refrescos, y pues lo saqué todo eso. Y guardé las cosas que hemos comprado ahorita últimamente. Y así es como está, miren. Todo esto que miran aquí, lo vamos a pasar para acá, a la cocina, donde debe de ser, en su lugar. Nada más que si mañana, como les digo, mañana voy a plantar a mi mamá, entonces va a ser como el sábado, eso de la mudanza para acá, para la cocina, para empezar a arreglar. Tengo pensado poner la estufa allá, el refri, la mesa allí con los trastes, porque mi suegro lo va a hacer la barrita y van a empezar con todo. Va a ser lleno aquí, miren, la barrita, como para poner unos banquitos para en vez de mesa, y va a seguir la barra todo eso hasta dar vuelta hasta acá. Va a ser como, hay que suponer que de ahí así, acá. Eso tengo pensado yo, para que ya más o menos estén dando una idea. Y pues, como yo les había explicado al principio del video, esa es la cocina. Aquí en medio va a ser como comedor, y allá está la sala. Todo eso, donde tengo todo ese desastre ahorita, va a ser la sala. Es que así es cuando uno empieza con una casa a construir, arreglarla, pues de poco en poco se va haciendo los cambios, no de la noche a la mañana se va a arreglar toda la casa, se va a hacer todo el cimiento y todo, no, ¿verdad? Se lleva su tiempo. Así como se llevó la casa para construirla nosotros, bueno, el albañil, mi suegro, pero así como lo hicimos para que se construyera todo, así se va a ir decorando todo. Miren, pues aquí anda mi suegro ahorita, anda haciendo lo de la instalación que les dije que faltaba, que era del medidor a la pastilla, al switch, pues, de acá, de la casa. Y acá anda arreglando, miren. Órale, el atardecer, miren cómo se mira de acá, de arriba del techo. Ay, rápido. Ay. Háblale.